Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Por supuesto que sí. Entonces, se vuelve ilegítimo y creo que llegó la hora de precisamente poner esto. Esto ya ha tomado cauces nacionales, no nada más estatales, sino también nacionales. Ya las ONGs, organizaciones nacionales no gubernamentales, también sociedades civiles, ciudadanía en general, incluso hay marchas hasta en el extranjero, de que no se permita el fraude como lo que sucedió en el estado de Puebla. No se van a burlar de la sociedad poblana. Se tiene que respetar la voluntad popular, se tiene que respetar la voluntad poblana en cuanto a quién los va a gobernar. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros ahorita con estas candidaturas, por supuesto que alcanzamos la mayoría en el Congreso. La trampa del sistema morenovallista, ¿cuál fue? No permitir que haya una mayoría absoluta en el Congreso del Estado. Esa es la estrategia. Entonces, no lo vamos a permitir. Y le pedimos a toda la sociedad poblana, le pedimos también a la sociedad nacional, porque esto ya es un asunto ya de país, que se respete y que, por supuesto, se anulen las elecciones en cuanto a lo que corresponda. Nosotros ya metimos también en Izúcar de Matamoros ayer nuestra impugnación para la nulidad del distrito. Obviamente el distrito 2 de Huauchinango, nuestra compañera ya lo metió el domingo, y por supuesto nos iremos sumando también nuestro candidato Luis Miguel. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.